esa máquina financiera que todos ya comenzaron a construir. Hemos recibido a través de nuestro Twitter, arroba gerencia, todos algunos reportes referidos a las máquinas financieras que cada uno de ustedes está construyendo. Esto es para que tu emprendimiento tenga una tasa de éxito superior. Hablamos de los cuadrantes. Fíjense, el primer cuadrante decíamos que era el cuadrante de la persona que está empleada, que tiene una relación de dependencia con una empresa, recibe un sueldo fijo, pero tiene también muchísima seguridad, porque al recibir este sueldo fijo y demás beneficios, pues puede crear una zona de confort adecuada. El tema es que efectivamente pueda tener más ingresos, menores egresos, construir más activos y de esa manera tener una riqueza neta superior. Si no es así, esa persona que está empleada puede pensar en convertirse en un autoempleado. Si es un profesional, por ejemplo, si es un contador público, aquí el tema es diferente, tiene mayor libertad, pero si no trabaja, no factura. De modo que tiene una relación, vamos a llamar así, de riesgo mayor. Después están las personas que están construyendo su máquina financiera, o ya la construyeron, son dueños de negocios. Tienen mayor libertad económica, también corren riesgo porque su negocio va a depender del mercado, pero va a tener también la capacidad de generar ingresos. Esto lo llamamos la máquina financiera. Generar ingresos, hacer que los egresos sean menores y surfear de una manera más adecuada la inflación. Esto pueden hacerlo también algunos empleados que tengan un desarrollo familiar, por ejemplo, un emprendimiento familiar, de modo que pueden crear múltiples fuentes de ingresos. Y finalmente está el inversionista. El inversionista cambia dinero por dinero. Esto es muy importante. Tiene más tiempo y tiene la posibilidad de crear junto a otros varias máquinas financieras. Es la posición ideal y es el cuadrante donde es posible crear mayor riqueza neta. En el caso de los emprendedores que construyen su máquina financiera, cambian tiempo por el trabajo de sus compañeros y aliados. Esto es Gerencia para Todos. Gracias, Rafael Nieves. De verdad que siempre esos tips tan importantes para la economía venezolana. Ahora le voy a dar el pase a nuestra bella Gleymar Loyo. Adelante, Gleymar. Gracias, mi copa. Recuerden nuestras redes sociales, arroba y que hay de nuevo. Voy a leer un tweet que acaban de enviar. Arroba Andreina Patricia. Saludos a todos, chicos. Son muy buenos y divertidos. Muchísimas gracias, Andreina, por estar en sintonía con nosotros completamente en vivo de 11 a 1. Y si no lo pueden ver en vivo, pueden ver la repetición a las 10 de la noche. Espero todos esos tweets, todos esos comentarios a través de Instagram y Twitter, arroba y que de nuevo. Mi Instagram es Gley Piso Loyo. Ahora sí, nuestro querido Edwin creo que viene con las predicciones de los 12 signos.